Faltan 10 días para las elecciones. Bueno, vámonos con Alejandro Cacho, que trae ahí ya todo echado a andar. Y ahorita platicamos, si te parece, Alejandro. Sí, adelante. Porque está interesante cómo han cambiado, Javier, buenas noches a todos, cómo han cambiado los discursos de los candidatos y candidatas, tanto en el Estado de México como en Coahuila. No es el mismo discurso ni el mismo tono de lo que decían hace mes y medio a lo que se dice hoy. Pero me da mucho gusto saludar esta noche al analista, al académico, al escritor José Antonio Crespo, que está esta noche con nosotros, porque nos interesa mucho conocer su balance de lo que están a punto de terminar las campañas, de lo que han sido y cómo pinta el escenario tanto en Coahuila como en el Estado de México. Doctor Crespo, gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues son dos elecciones muy distintas, evidentemente. En la de Coahuila, a mí se me sigue llamando la atención cómo es que se permitió que hubiera esa ruptura, cómo le permitieron desde la cúpula del poder al PT y al Partido Verde llevar a sus propios candidatos. Ya oímos a López Obrador reclamando y condenando, digamos, a la candidatura que compitió primero dentro de Morena y luego se fue por el PT. Pero me extraña que hayan permitido que esos dos partidos aliados de Morena pues hayan llevado su propio candidato, con lo cual pues el triunfo del PRI está prácticamente asegurado. Si uno suma en las encuestas la votación de Morena, el PT, el candidato del PT y del Verde, podrían ganar, pudieron haber ganado. Entonces, bueno, a mí me sigue un poco sorprendiendo cómo es que se permitió eso desde la presidencia de la República a sus aliados, el PT y el Verde. Y en el caso del Estado de México, en donde sí van juntos, y desde luego que todas las encuestas indican que hay una probabilidad de que gane Delfina Gómez, la candidata de Morena, sin embargo, las encuestas se han ido cerrando. Claro, hay muchas encuestas, unas pagadas, que le dan 20 puntos de ventaja a Delfina, pero creo que las encuestas más serias y algunas de las que tiene la propia coalición, que no publica, pero que tiene internamente, pues ya dan una distancia que pudiera ser remontada en los días que faltan y el día de la elección, de alrededor del 5 o 6%, considerando también que los indecisos pueden votar en cualquier sentido. Uh-huh. Esos deciden su voto casi casi en la urna y muchas veces no dicen hacia dónde quieren votar, porque van a votar por alguno de los candidatos que podrían ser, desde luego, la candidata del PRI, Alejandra del Moral. Entonces, yo no doy por hecho el resultado en el Estado de México, a pesar de que todo apunta que Delfina pues lleva la ventaja. Y eso ha hecho que se cambie también un poco el discurso de las candidatas. Me parece ahí también que hubo una especie de acuerdo de no atacar tan duramente, porque Alejandra del Moral casi no tocó el tema de la corrupción, del hecho de que Delfina ya fue considerada como delincuente electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que se dice del dinero que falta en la SEP, pues casi no lo tocó ni siquiera en los debates. Uh-huh. Por ahí me han pasado la información, no sé qué tan correcta sea, de que hubo una especie de acuerdo de no atacar por esos puntos. En todo caso, vamos a ver qué sucede. Yo no doy por hecho el resultado en el Estado de México todavía. Creo que cualquiera de las dos puede ganar. Y en todo caso, me parece, vamos a verlo, pero a partir de los datos que yo considero como válidos, me parece que en cualquier caso va a ser una elección más cerrada. Y eso puede dar lugar a acusaciones de fraude, sí, que ya están sobre la mesa, algún tipo de litigio postelectoral. Sea que gane Delfina, sea que gane Alejandra, tengo la impresión de que el triunfo va a ser por un margen estrecho. Estrecho. ¿Y qué mensaje enviaría a los electores ese resultado estrecho, cualquiera que sea, en el Estado de México con vistas al 2024, doctor Crespo? Bueno, pues que en fin, que las cosas no están tan definidas tampoco para la elección presidencial.
Yo pienso que la elección del Estado de México, siendo tan importante como es, porque hay mucha población, porque hay muchos recursos, porque simbólicamente para el PRI pues es su bastión, no creo que sea determinante. Sea que gane Morena o que gane la candidata priista Alejandra, eso no va a determinar la elección presidencial. Mucha gente da por hecho que sí, que si se gana, que quien gane el Estado de México gana casi en automático la elección presidencial. Yo no lo creo. Yo creo que son elecciones totalmente distintas, lo hemos visto en varias ocasiones, que tienen una lógica muy distinta, la de los estados respecto de las elecciones federales y la presidencial, de tal manera que no creo que se puedan sacar conclusiones determinantes. Claro, quien gane tendrá una ventaja para el 24, pero no será algo determinante. Lo que sí creo es que dependiendo del resultado, se puede reconfigurar el panorama o los escenarios para la alianza opositora, PRI-PAN. Si pierde el PRI y el PAN en el Estado de México, puede ser que se echen la culpa mutuamente por distintas razones, puede ser que se rompa la coalición opositora, puede ser que entonces el PAN voltee a ver a Movimiento Ciudadano, que pareciera estar mandando señales de que yo me puedo unir contigo en la coalición PAN, pero sin el PRI. Sin el PRI. En fin, puede cambiar mucho el panorama de la coalición. Y si gana la candidata del PRI, pues se consolida la coalición, pero también queda la duda de cómo va a reaccionar pues el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Se va a sentir con más fuerza, a lo mejor rompe algunos de los acuerdos a los que ha llegado con el PAN. En fin, creo que sí va a ser importante lo que sucede en el Estado de México en el campo de la oposición, pero no creo que sea determinante para la elección presidencial. Pues faltan 10 días, ya estaremos atentos a lo que ocurra. Doctor José Antonio Crespo, gracias como siempre, un saludo desde acá. Con mucho gusto, Alejandro. Gracias, gracias, buenas noches. Y Javier, mira, vámonos rápido, teníamos preparados algunos audios de lo que se han dicho, pero lo podemos comentar para no extendernos mucho. Hace un mes, en Coahuila, Ricardo Mejía era un traidor. Sí. Armando Guadiana le llamaba traidor N número de veces. Hoy se ha desgastado por llamarlo y invitarlo a sumarse a su campaña y demás. ¿Cómo ha cambiado el discurso? Se acerca la fecha de la elección y ven que los números tal vez todavía no les dan. También hicieron algunos intentos, Mario Delgado, por presionar y obligar a que el candidato del Verde se sumara con Armando Guadiana y ninguno de los dos les resultó. Eso en Coahuila. En el Estado de México, ya escuchábamos a José Antonio Crespo, la cosa se está cerrando, habla de 5 o 6 puntos de diferencia entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez el día de hoy, de acuerdo a las encuestas serias. Y el 18 de marzo, tú recordarás, al final del debate, Alejandra del Moral le dice a Delfina Gómez, ya te alcancé y te voy a ganar. Y te pregunto, ¿vas a respetar el resultado de la elección? Y Delfina Gómez no contesta. A partir de ahí, Alejandra del Moral sigue machacando con lo mismo. Ya te alcancé, vamos a ganar, ya los alcanzamos, y preguntándole si van a respetar el resultado electoral. Por el otro lado, Delfina Gómez, después de que decía que su ventaja era amplísima, de más de 20 puntos y que todas las encuestas la daban como ganadora, ahora, con un tono, me parece, de cierta preocupación, sale y dice, tenemos que salir a votar porque tenemos que arrasar. Entonces, ¿cómo cambian los discursos conforme se va acercando la fecha? Y pinta, como parece, varios datos confirmarlo, que será una elección cerrada la del Estado de México. Bueno, Alejandro. ¿No? Ay, ¿nos veremos el jueves o qué va a pasar? Porque a partir del miércoles está la veda, ¿no? Está la veda. La verdad es que no lo sé. Habremos de consultar a ver si no nos metemos en algún lío legal. No se trata de eso. ¿No? Pero bueno, te mando un gran saludo, Alejandro. Hasta mañana a las 9. Mañana. Gracias.